No pierden la fe y hacen bien porque lo único que muere es la esperanza. Es don Alejandro Tomasi y Alejandra Ábalos que nos cuentan qué es lo que ellos creen que va a suceder con el musical Capricho después de tantos problemas y de que están fuera de la cartelera. La promesa de los productores es que en febrero del próximo año van a regresar. La verdad, ojalá. Tras el inesperado término de la obra Capricho en el Teatro Molière, Alejandra Ábalos, quien forma parte del elenco, contó si el proyecto continuará o no en cartelera. Pues puras cosas extraordinarias. Es lo mejor que pudimos hacer. Salirnos de un lugar que tenía mucho conflicto para buscar un nuevo recinto a la altura de esta obra de teatro. De verdad, mira, el esfuerzo es descomunal. Económicamente, generoso, digamos. Y aparte, el elenco es de primera. Entonces, ese teatro de verdad no nos dio el ancho, no estaba a la altura del proyecto, a la altura de la ambición del proyecto. En tanto, su compañero en dicha puesta en escena, Alejandro Tomasi, aclaró que aunque no saben qué día de febrero próximo volverán a levantar el telón, Capricho regresará recargada y con cosas nunca antes vistas. La obra gusta mucho, la obra que la gente que fue le gustó mucho y los que tuvieron la oportunidad de verla lo pueden decir, la obra está muy bonita, la obra está muy espectacular, incluso hubo muchas cosas que no se le han puesto todavía. Al preguntarle a Tomasi si considera que el Teatro Molière tiene alguna especie de maldición, pues rumores señalan que los proyectos en ese recinto no funcionan, así respondió. Jamás nos imaginamos que fuera a suceder una cosa así. Yo personalmente algo intuía porque en ese teatro las cosas nunca han funcionado muy bien. Debe ser cuestión de la administración. Finalmente, la actriz recalcó que el productor de la obra, Rodrigo Vidal, habló con todo su elenco y en cuestiones económicas también está todo resuelto. Y ya se nos dijo, no se preocupen, se va a hacer un adendum a su contrato en donde se van a reestructurar absolutamente todas las situaciones y vamos a poder extender nuestra temporada ya en un teatro formalmente a partir del mes de febrero. Con información de Flavio Machuca y Fanny Contreras, continúa en Sale el Sol. Ojalá, ojalá, porque son muchas familias que dependen de ese Pero fíjate montaje. Que el teatro era el menor de los problemas. En honor a la verdad, le faltan muchos ajustes a la obra para que pueda ser un gran espectáculo. El dinero que invirtieron sí se ve, la historia es muy mala. Anita, no hay historia. O sea, sí. Aunque Tomás, y que, al cual respeto y quiero mucho, Alejandra Ábalos, y entonces, una gran historia, no hay historia. No, lo salvaba la gran producción, porque sí se ve que le invirtieron, buen vestuario, buenos bailarines, buen elenco, pero la historia es mala. Hay que hacerle bastantes ajustes para que si reestrenan en febrero sea un trancazo. La historia es sombría, no hay un hilo conductor, es dramática. En el video del principio cuentan todo lo que va a pasar en la obra. El sonido era muy malo, o sea, tenía muchos problemas. No, el teatro era el mayor de ellos, ¿eh? Fíjate, yo no te quise adelantar tantas cosas para que fueras gustosa verla. Ay, bueno, mira, yo la fui a ver con la mejor de las intenciones y tiene cosas buenas, rescatables, pero hay otras que no. Ahora, y lo opina mucha gente, nada más creo, que no todos lo quieren decir. Yo creo que la verdad de las cosas no tenía nada que ver una cosa, era como chile dulce, atole, manteca y pozole al mismo tiempo. Sí. Y de repente entraban hay unos negros cubanos a cantar, ¿qué tienen que ver eso ahí? No tenía nada que ver, a la protagonista le falta fuerza, se confunde entre el resto de las bailarinas. Ay, el potro, nada que ver. No, hay muchas cosas que no estaban bien en honor a la verdad. A lo mejor el potro, o sea, no el potrillo, es otro un muchacho que se le dice el potro, que salía en Acapulco Shore. A lo mejor canta padrísimo, pero ahí se oye no fatal. Se le nota. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.